El documental La Vida Loca de Cristian Poveda narra el mundo de las pandillas en El Salvador. Este filme se podrá disfrutar en las salas de cine comerciales de Monterrey. ¿Cómo hicieron conmigo? ¿Cómo? La película sale en 13 salas el próximo viernes, ¿correcto? Aquí en Monterrey y en la zona, en 35 milímetros. Entonces, en todas las... todos los grupos exhibidores. Se estrenó nada más en el DF, salió el mes de octubre y tuvo una carrera bastante, bastante interesante, bastante buena para un documental y para el corte que tiene este documental. Lo que me parece importante, digo, de este proyecto, creo que no solo hay que hablar del reflejo de la violencia, sino hay un trabajo muy, muy interesante en lo que es el género del documental, que es casi único, que Cristian Poveda, el director, pasó 16 meses haciendo este documental, ¿no? Hay que rescatar eso porque son trabajos que se ven pues casi nunca, ¿no? Sobre todo también por la violencia misma del mundo de los maras, que le llevó a Cristian pues muchos meses de trabajo para convencerlos y todo. Curiosamente, la película hizo casi 20,000 espectadores en el DF, lo cual para un documental es una muy buena cifra. Yo creo que muchos de ellos ya sabían del documental, inclusive lo habían visto y todo. Pero digamos que la piratería no siempre, cuando hay el interés, siempre la gente termina yendo a las salas de cine, ¿no?